que vamos a hacer relacionadas con Halloween. Mirad lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dibujar, como no podía faltar, el gato negro. Un gato negro que va acompañado de las brujas. A mí me da mucha pena porque aunque está relacionado con las brujas, yo tengo dos gatos y son buenísimos. Y uno de ellos es negro, se llama Shiva. Bueno, esto es lo que vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a hacer el fondo y una vez que el fondo se esté secando, vamos a hacer la segunda parte, que es aprender a dibujar este gato. Como veis, es un gatito muy sencillo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a preparar el material. Este es el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar papel blanco, que va a ser DINA 3, que es el doble de un folio, ¿vale? Vamos a utilizar también el papel negro, igual. Yo lo he cogido un poquito más pequeño para que quepa el gato. Igual, el doble de un folio. Y como no tengo papel amarillo para los ojos, he cogido un folio que voy a pintar un poquito de amarillo. Y cuando se seque, lo vamos a cortar. También tenemos, voy a usar los colores naranja, azul, rojo y el amarillo. Son los témperas normales, los colores escolares, ¿vale? Unos cuantos pinceles o uno solo y lo laváis cada vez que cambiáis de color. Y voy a utilizar los pasteles o las ceras, el blanco y el negro. El blanco será para dibujar el gato sobre el papel negro y el negro lo voy a utilizar para hacer las flores en el papel blanco. ¿De acuerdo? Venga, vamos a prepararlo todo y empezamos. Vaya, se nos ha colado una araña. Nah, es de mentira, es de Halloween. Venga, no tengo papel amarillo, así que voy a pintar esta hoja un poco con amarillo. Así. No hace falta esforzarse mucho tampoco, ni hacerlo tampoco muy grande, ¿vale? Venga, lo dejo así y esperamos a que se seque. Mientras el papel amarillo se va secando, voy a utilizar el pastel negro para dibujar las flores. Como sabéis, yo no utilizo casi nunca un lápiz, sino dibujamos directamente, ¿vale? No pasa nada si nos sale un poquito raro, ¿vale? Venga, vamos a hacer las flores como si fueran huevos fritos. Mirad, voy a dibujar el círculo y voy a hacer así. Mira, como si fuera un huevo frito. Otro por aquí. Otro por aquí. No tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Así como vamos a dibujarlo. Otro por aquí. Así, todo diferente. En el centro no hace falta, porque el centro lo vamos a tapar con nuestro gato negro, ¿vale? Y ahora vamos a pintar. Yo voy a pintar con amarillo el centro de mis flores. Así. Podéis pintarlo de los colores que vosotros queráis, ¿vale? De cualquier color. Amarillo, así, no pasa nada si se sale por fuera, así, y así. Vale, ya tengo el interior de mis flores. Con otro pincel voy a pintar algunas flores con azul. Voy a pintar esta, voy a pintar esta también. Mira, y con el rojo, ahora voy a pirarme a pintar, ¿vale? Simplemente os voy a enseñar cuáles voy a pintar. Mira, voy a pintar esta roja, esta también, y estas dos también. Venga, mientras pintamos las flores, así, hemos recibido la visita de Leo, mi gato.
Sí, no pasa nada que se salga un poquito por fuera, ¿vale? Mira, ya tenemos una. Esta pequeña también. Bueno, pues como ya os había dicho, tengo dos gatos. Uno blanco y negro, que se llama Leo, que está aquí sentado a mi vera, como siempre. Y esta también es roja. Sí. Y esta también es roja. ¿Veis? Mi ayudante. Y las demás flores van a ser azules. Podéis hacerlo del color que queráis, ¿vale? El naranja no lo voy a utilizar porque el naranja va a ser mi fondo. ¿Vale? El fondo de mi gato va a ser naranja. Entonces no voy a utilizar el naranja para las flores. Así. Mira, ya tengo una. Como veis, tengo la visita de Leo. Ponte aquí. Tenemos otra flor por aquí. Despacito. Eso, no hay prisa, ¿vale? Despacito. Podemos utilizar todos los colores que hemos dicho. El violeta. El verde, lo que queráis, y el fondo igual, del color que queráis. Yo me apetece naranja por el tema de Halloween. Al ser de Halloween, le pega el naranja, pero el violeta también. Negro no, porque nuestro gato va a ser negro, ¿vale? Así. Y no se vería nuestro gato, ¿vale? Venga, ya tenemos nuestras flores pintadas. Y ahora nos toca pintar todo el fondo. Y como es un fondo bastante grande, yo voy a utilizar un pincel más grande, más ancho. Un pincel ancho para tardar menos en pintar, ¿vale? Venga, cogemos el naranja y a pintar. Y pintamos todo. Con cuidado, limpiando. Siempre lo digo, cogemos la pintura, no dejamos que escurra. Limpiamos un poquito en el borde. Un poquito para que no escurra. Porque esa que escurre a veces puede estropear un dibujo. Venga, despacito por los bordes. Despacito por los bordes y seguimos pintando. Sí. Mira, me he salido por fuera, pero como hemos dicho siempre, no pasa nada. Mira qué naranja más bonito, ¿verdad? Seguimos pintando por aquí. Cuando llego al borde tengo cuidadito. Así. Así, despacito. Y esto. Sigo por aquí. Mi esquina. Salgo del papel. No pasa nada. Porque después lo limpiamos. Eso sí, ¿eh? Que cada uno después limpie su mesa, ¿eh? Y sus pinceles. Todo el material hay que limpiarlo bien. Una vez que se termina de usar, ¿vale? Y cada uno limpia lo suyo. Así. Aquí despacito. Eso. ¿Y qué? ¿Ya tenéis la casa preparada para Halloween?
se ha salido un poquito, no pasa nada. Ahora le doy un poco aquí. Así. Nosotros hemos hecho la garrafa y las tenemos listas para ponerlas por la casa. O tal vez los pongamos fuera de casa, para los vecinos. Y nosotros lo que hacemos es ponemos siempre un esqueleto en la puerta. Para asustar a los vecinos. Así. Y con bolsas de basura grandes podéis hacer telas de araña. Las telas de araña se pueden hacer con bolsas de basura. Doblando. Vais doblando y vais a, al hacer el corte, se corta y parece una tela de araña. Ahí está. Así, un poquito más. Así. Este papel que estoy utilizando es un papel gordito, no es fino tipo folio, ¿vale? Porque a veces el tipo folio lo va a romper, la pintura lo rompe. Tipo cartulina está bien, tipo de acuarela también está bien porque aguanta mucho líquido, mucha agua. Ese también se puede utilizar. Venga, estamos terminando. Y ahora voy a dejar que se seque. Ahí está. Despacito. Ahí está. Venga. Con la mesa sucia, no importa. Venga. Dejamos que se seque y vamos a preparar el papel negro para enseñaros a pintar, a dibujar un gato. Bueno, ahora se está secando nuestro fondo y ahora vamos a dibujar nuestro gato. ¿Vale? Venga, vamos a empezar por la parte de arriba. Voy a usar el pastel o la cera blanca. Voy a hacer primero un pequeño arco así y dos orejitas. Una y dos. Y mi gato va a ser redondo y grande. Mirad. Así. Ya lo tenemos. Ahora la cola. Por eso no he llegado hasta abajo con el cuerpo, porque necesito sitio para la cola. Así. Y ahora dos patitas. Vale. Esto es lo único que voy a dibujar. Y ahora cortamos. Venga, a por las tijeras. Ya tengo mis tijeras y el pegamento. Venga, vamos a ir cortando por la línea. Recordar. Un dedo gordo en uno y dos en el otro. Agarramos el papel con la otra mano y a cortar en la línea. Así. Despacito. Y lo que se mueve no es la mano, es el papel con las tijeras. Así. Despacito. Paramos, cuidado con las patitas. Y así. Vamos rodeando las patitas del gato. Así. Como habéis visto, es un gato muy fácil de hacer. Seguimos. Aquí. Y lo que nos sobra, este trozo negro que nos sobra aquí, lo vamos a utilizar también para hacer el interior del ojo. Que todavía tenemos el papel amarillo secándose. Ya tenemos nuestro gato.
que no queremos que se vea la línea blanca, le damos la vuelta y este va a ser nuestro gato, ¿vale? Y voy a coger un trozo de papel, mira, para que nos salgan los dos círculos del mismo tamaño. Doblo un papel y hago dos círculos. Bueno, hago un círculo. Si necesitáis dibujarlo, lo dibujáis, pero si no, es simplemente ir dando la vuelta al papel. Y ya tengo dos iguales, ¿vale? Vamos a ver. Uy, va a ser muy grande. Lo juntamos otra vez y lo hacemos un poquito más pequeño. Esto va a ser lo que está dentro del círculo amarillo. Vamos a ir dando la vuelta. Así. Venga, lo voy a dejar así y para después ponerlo encima del amarillo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a buscar lo que hemos dejado secando, el papel amarillo y nuestro fondo. Y terminamos nuestro dibujo. Ya se nos ha secado el papel amarillo. Ahora lo que vamos a hacer es, con pegamento, vamos a pegar nuestro círculo encima. ¿Lo veis? Vamos a pegar el círculo encima para poder cortar. Ahí está. Ya tenemos el círculo del ojo y ahora voy a cortar alrededor. Más o menos dejando la misma medida para todo el círculo. Ahí está. Uno. Si queda muy grande, siempre podemos cortarlo después, ¿vale? Alrededor de nuestro círculo, dejando un poquito. Vamos a ver. Ahora, así, vamos a coger nuestro gato, aquí tenemos nuestro gatito, y ahí está, demasiado grande, vamos a cortarnos un poquito alrededor, para que no se quede tampoco tan grande, que se nos queda chico el gato. Uno y cortamos otra vez este alrededor. Ya, ya tenemos el otro. Venga, lo pegamos por detrás. Tenemos uno y el otro. Ahí está. Ya tenemos los ojos del gato. Ahora vamos a coger el fondo para pegar nuestro gato encima. Bueno, ya se nos ha secado el fondo y ahora lo que nos queda es pegar nuestro gato. Lo vamos a pegar en el centro, ¿vale? Venga, vamos a dar la vuelta. Ponemos pegamento. La cola. Y ya hemos terminado nuestro gatito. Bueno, espero que os haya gustado esta actividad. Aquí tenemos nuestro gato negro, muy bonito, no muy de Halloween, con nuestras flores que parecen huevo frito. Pero bueno, espero que os haya gustado. Hay muchas más actividades de Halloween en mi canal de YouTube. Entonces suscríbete y dale un me gusta y eso me va a ayudar muchísimo a seguir adelante y preparar más vídeos para vosotros, ¿vale? Venga, espero que tengáis un feliz Happy Halloween y a divertiros mucho esta noche y todas las noches de Halloween. Bye, bye.